La es la primera ópera genuinamente estadounidense de la historia, por su música y también por sus referentes argumentales. Su autor, George Gershwin era hijo de una familia judía, se llamaba en realidad Jacob Gershowitz, y era hijo de una familia judía emigrada a Estados Unidos. Empezó a estudiar piano con 12 años, tenía muchísima facilidad para la música pero muy pronto entró a trabajar, pues con 15 abandonó, abandonó los estudios académicos y entró a trabajar en una compañía de estas de música ligera que hacía canciones, eh, bueno, lo que se llamaba entonces Timpanale y que era una zona de Nueva York que se concentraban todas las editoriales allí que estaba más o menos a la altura de la calle del lado oeste de la calle 28. Entonces entró a trabajar en la Jerome Remick, la compañía de Jerome Remick le daban 15 eh, dólares semanales y estuvo allí tres años y bueno, entre otras cosas, grabó del orden de un centenar de, de rollos de pianola, hasta que le salió su primer contrato, que fue en el año 17, cuando tenía 19 años, para actuar como pianista y trabajar como pianista co-repetidor en la compañía de Victor Herbert y de Jerome Kern, para un musical que estaban haciendo que se llamaba Miss 1917, porque era para el año 17 precisamente. Enseguida empezó a hacerse conocido también como autor de canciones, concretamente una famosísima Swanee, que es de esta época, bueno, un jovencito, la cantó Al Johnson y bueno, le reportó unos beneficios del orden de, de 10 mil dólares en, en derechos. Eh, Richard Crawford, que es el gran estudioso de la música y de la vida de George Jones, lo ha sintetizado esa admirable espontaneidad melódica suya, lo ha sintetizado muy bien en los siguientes términos: dice. Las canciones de Jess Wynne combinaban la ingenuidad musical y verbal del amor romántico con una capacidad para la ternura que cristalizó o sintetizó la sensibilidad teatral de la época. Enseguida, en el año 20, pues ya estrenó su primer musical, que se llamaba La La Lucille, y al año siguiente, en el 21, pues hizo otro musical que se hizo famosísimo, que era Lady Be Good, que estaba protagonizado por un amigo suyo de bastantes años atrás, un bailarín jovencísimo entonces, que se llamaba nada menos que Fred Astaire. Hasta el fin de su vida, que fue muy breve, porque el pobre Jeruswin no vivió ni siquiera, no llegó a completar los 40 años de vida, pues estrenó, no sé, 28 o 29 musicales, la mayor parte de ellos con muchísimo éxito, y bueno, escribió una gran cantidad de canciones que fueron inmediatamente del, del dominio público, podríamos decir. En el año 24 tiene su primer gran éxito en, en la música de concierto con una obra que se ha hecho famosísima que se sigue interpretando y que es una verdadera delicia que es la Rhapsody en Blue para piano y orquesta que se es la estrenó la orquesta de Paul Whiteman esa obra y la obra que hizo inmediatamente después en el año 25 el concierto en fa Llegaron inmediatamente a Europa. En Europa era muy bien valorado en esta época Jeswin se le consideraba pues eso, un compositor de música de concierto, pero en Estados Unidos nunca se le reconoció como tal. Siempre se pensaba que era pues eso, un autor de esto que se llama, mal llamado, música ligera, que bueno, que había hecho esas piezas de éxito y ya está. La cuestión es que es el primer compositor en Estados Unidos que llevaba el jazz a la sala de conciertos. Y el jazz, bueno, pues había llegado de Nueva Orleans a Nueva York más o menos en el año 16. En el 17 ya el jazz había llegado a Europa, pero de una manera curiosa, porque un gran director de orquesta, que era Ernest Anselmet, que había hecho una gira por Estados Unidos, vino a, cuando llegó a París, traía un montón de discos, incluso publicó un artículo sobre el jazz, estaba fascinado con ello, naturalmente, inmediatamente se lo dio a conocer a Debussy, a Ravel, a Stravinsky, en fin, podríamos decir que al, al cogollito, de la música de vanguardia de aquel momento en París. E inmediatamente surgieron obras en que tenían una fuerte influencia jazzística. La primera de todas, que es del año anterior a la radio en Blue, la, la, la creación, el vale de la creación del mundo de Darius Milo, que es del año 23. Y al año siguiente, pues, esto, bueno, poco después, en el año 27, se estrenó una ópera que usaba mucho el jazz, que era Johnny Spilt off de, de Ernest Krenek. Claro que lo que les fascinaba pues, era este, esta libertad con que, con que los músicos de ellas digamos, alteraban la escala mayor, pues metiendo la tercera simultáneamente, la mayor y la menor, la sexta menor, o disminuyendo incluso la quinta. Es un tema característico, digamos. Bueno, por ejemplo, en Por Jean Bess, el famoso dúo de Bess, Me, Wolf No, que es un momento bellísimo de la obra, está a la vez en mi mayor y mi menor, porque eh, utiliza las dos, las dos escalas. ¿no? Entonces... Bueno, eh, Jess Wynne vino a Europa en el año 28 y fue inmediatamente muy bien acogido pues, por todos sus colegas de la música, insisto, de concierto. Conoció a Stravinsky, conoció a Ravel, conoció a Hindemith, conoció a, a, a Alban Berg en, en Viena, vio una representación de Johnny Spiltauf, pero él siempre se sentía, digamos, como un poco disminuido frente a ellos, pensaba que era un hombre que no tenía la formación académica que ellos tenían y siempre estuvo pidiendo que le dieran clases de composición es famoso el tema con Ravel, porque Ravel ese mismo año 28, pero unos meses antes había hecho una gira a Estados Unidos, allí se había conocido había conocido a Jerswin Jerswin le había llevado a, a Harlem para que oyera jazz, en fin y entonces le pidió que le diera clase y la famosa contestación de Ravel es pero para qué quiere usted ser un mal Ravel si es usted un maravilloso Gershwin y lo mismo le pasó cuando llegó a Europa y conoció a Stravinsky él había visto el estreno de la consagración de la primavera en Estados Unidos y le había parecido una obra maravillosa y cuando conoció a Stravinsky le pidió que le diera clase de composición y Stravinsky le dijo pero vamos a ver usted cuánto dinero gana con la música y fama que Gershwin le contestó pues unos 250.000 euros en dólares al, al al año y que entonces fue Stravinsky el que le dijo: Pues era usted el que me tenía que dar lecciones de composición a mí, naturalmente. ¿no? Pero él siempre tuvo esa sensación y de hecho, eso, él había estudiado al principio con Edward Kingsley, eh, Kingsley que era un húngaro eh, emigrado a Estados Unidos, pero luego, justo en estos años, cuando estaba haciendo su entrada en la música de concierto, estudió composición con Joseph Schillinger, con Wally Forriger, con Henry Cowell pero no conseguía situarse entre los compositores, podríamos decir, estadounidenses de, de música, de conciertos de música, así dicho, con muchas comillas, de música seria. El proyecto de Porgy Bess viene un poquito antes, viene de, del año 26, cuando lee la novela, la novela se llamaba Porgy simplemente. Y era de un, de un autor eh, del, del sur de Estados Unidos que se llamaba Edwin Dubois Hayward. Este hombre era de Charleston, había sido... Eh, 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 Inspector y había llevado las cuentas en un almacén de algodón. Pero bueno, tenía un, había estado colaborando con grupos de teatro aficionado allí conoció a su mujer que era Dorothy y fue ella la que le instó a que se dedicara exclusivamente a la escritura y efectivamente publicó un, algún libro de poesía, algún libro de cuentos. Pero cuando publica la novela, la novela fue un exitazo descomunal, con lo que se llama hoy un superventas. La publicó en el 25. Pues en el 26 la leyó, se quedó fascinado, inmediatamente le escribió para, para, pedirle lo, vamos, para comprarle los derechos para hacer una ópera a partir de ella. El año 27, el propio Dubos Hayward y su mujer Dorothy hicieron una adaptación teatral. Y la obra se estrenó, y se estrenó bueno, con un éxito que tuvo pues, 400 representaciones. Fue un éxito tremendo. Y en ese momento se le acercaron Oscar Hammerstein, el hijo, y Jerome Kern, para comprarle los derechos para hacer un musical. Y Dubos Hayward no quiso, porque quería que, hiciera, que, que fuese eh, eh, Heswyn quien hiciera la ópera como le había prometido. No obstante, Hedwin empezó a trabajar muy tarde, porque no empezó con este asunto hasta el año 34. Y en el 34 se fue a Charleston, estuvo allí casi un año, cuando Hugo Hayward eh, discutía con él muchos aspectos argumentales de la obra, que presenta bastantes diferencias con respecto a la obra teatral. Dicho sea de paso, la, la ópera. Pero no empezaba nunca a componer nada y el escritor, pues bueno, estaba empezaba, empezaba a estar inquieto y le decía, bueno, ¿cuándo te vas a poner a componer? Y le decía, no importa porque lo tengo todo en la cabeza, como decía Mozart, ¿no? Y efectivamente debía ser verdad porque la obra la empezó a componer en los últimísimos días del mes de febrero del año 35. Y en agosto, concretamente el 23 de agosto, ya la había acabado con orquestación y todo. O sea que evidentemente pues es cierto que tenía toda la música en la cabeza. Además es una partitura en la versión original que era de casi cuatro horas. O sea, el primer estreno se hizo en un estreno absolutamente privado. Que, hizo, que organizó el Jesuín en el año 35 en concierto, porque él quería oír la obra previamente al estreno. Y allí mismo él ya dio muchísimos cortes, hizo la obra, la cortó bastante. Y el estreno ya oficial se hizo en Boston, en el Teatro Colonial, el 30 de septiembre. Que por cierto, quien la dirigió escénicamente fue Ruben Mamoulian, que es este director eh, cinematográfico que hizo, por ejemplo, una película famosísima con Greta Garbo, que era La Reina Cristina de Suecia. Bueno, entonces luego la obra se llevó a Nueva York y se vio en Nueva York el 10 de octubre de ese mismo año, en el 35, en el Teatro Halloween, que era un teatro de Broadway dedicado exclusivamente a musical, porque Gershwin no quería estrenarla, al menos de momento, en un teatro de ópera, aunque era ópera, está escrita musicalmente pues, todo, todo el texto, y fue desde luego la primera vez que... Es. Se cantaba una ópera por intérpretes, todos ellos negros, eso sí, que eran personas que tenían formación académica, formación de conservatorio, y fue, digamos, pues la primera vez que una compañía de esta naturaleza pues, eh, subía a escena para una ópera, no para un musical. Tuvo mucho éxito porque se le dieron 300 representaciones. Perdón, se le dieron 120 o 130 representaciones, pero la gira que se hizo inmediatamente después, esta fue muy no se recuperó. La inversión, porque la gira no, no funcionó bien. La obra se quedó, digamos, aparcada, y fue ya cuando muerto Gershwin, que el pobre murió en el 37, pues cuando el hermano Ira Gershwin, que era el letrista de muchas de sus canciones y el letrista de algunas de las canciones de, de la ópera, aunque la mayor parte del texto está tomado literalmente de la obra de teatro quién accedió a que se convirtiera la obra en un musical, porque si no veía que no se representaba y así se hizo el año 40, 41 y ahí sí tuvo mucho éxito como musical, se dieron más de 300 representaciones. Entonces, la obra original, la forma original de la partitura no se recuperó, porque eso sí, como el musical ha funcionado mucho tiempo, pero la forma original de la partitura no se recuperó hasta el año 76, en la ópera de Houston, y no ha llegado al Metropolitan de Nueva York hasta el año pues, 85, que por cierto lo cantaron nada menos que Grace Van Brie y Simon Estes. Y bueno, por en medio había llegado a Europa, se había hecho en Dinamarca en el año 43, se había hecho en Zúrich en el 45. Incluso alguna de las canciones de la obra se había utilizado como una especie de, eh, podríamos decir, de señal antifascista en Copenhague, en la radio de Copenhague, porque era justamente la época de la invasión nazi en, en Dinamarca. En fin, en el. En, en España en concreto se vio en el Teatro del Liceo por primera vez en el año 55 y aquí en el Teatro Real en la primera temporada, en el año 97. Eh, él ya había, ya había compuesto una ópera breve que se llamaba Blue Monday, que era el año 22 pero era una obra de 20 minutos, que era como una especie de intermedio para un musical. Es su primera y única ópera de grandes dimensiones y, claro, naturalmente, pues con todo el texto cantado. Y él siempre la describió como folk ópera. Esto de folk ópera tiene su cosa, porque era un, un término, una terminología ópera popular, podríamos traducir nosotros. Era una terminología que le había acuñado la así llamada Asociación de Compositores Proletarios que la habían fundado en el año treinta y pocos la había fundado auspiciada, claro por el Partido Comunista y en donde estaba allí Mark Blitzstein estaba Aaron Copland, estaba Elie no está claro que Gershwin estuviera en, este, en esta asociación, pero sí que se sentía profundamente identificado con sus ideales que, y lo leo literalmente del manifiesto fundacional es concretamente cuando hablan de la ópera ejemplificar el punto de vista del proletariado estadounidense independientemente de su raza o de su color de piel. Es una obra, eh, por Jan Bess, en que se utiliza. No hay música popular mmm, copiada. ¿eh? Es toda música inventada por Gershwin, Pero son maravillosas, mmm, podríamos decir, estilizaciones. pues de qué? De gospel, de espiritual negro, de blues rural, ciertos ecos de jazz en ciertos momentos. Es una obra muy importante en este sentido porque está llevando a la escena operística uno de los grandes ideales de cierto arte, un arte vanguardista del siglo XX, que es romper la frontera entre el arte con mayúsculas. ¿verdad? y el arte aplicado eso fue la Bauhaus eso fue pues los constructivistas y los productivistas revolucionarios rusos la época bolchevique eso fue luego también pues los neoplasticistas en fin en definitiva y en el caso de la música si nos referimos a ella es romper la barrera entre lo que muy incorrectamente se llama música ligera, y lo que muchísimo más incorrectamente todavía se llama todavía música clásica. Efectivamente, por Djambez rompe totalmente la diferenciación entre un género y otro. Es una obra que está ahí en medio y que está con el género digamos de mayor abolengo que es la ópera, pero completamente imbuida de música popular o de música maravillosamente bien recreada a partir de la música popular. Lo cual no impide que no haya elementos eruditos, que esto es bien curioso, por ejemplo, en la escena del huracán, pues hay un momento, hay una heterofonía, hay un momento que se superponen seis espirituales a la vez, que es una heterofonía como si viniera de una partitura de Charles Ayres. Por, por, por ejemplo, hay un fugato en la escena de la, de la muerte del asesinato de Crow, hay un fugato, además de una gran incisividad rítmica, que claro, la fuga es una forma completamente... que no tiene nada que ver con el de la. con la de la música popular, es otra cosa. Incluso... La famosa canción esta que canta al principio, la, eh, ¿cómo se llama?, Serena, eh, My man is gone now, esta melodía, los primeros compases, es fascinante porque es una inversión eh, de tipo in, eh, interválico de la melodía más famosa de toda la ópera, que es el, el bellísimo, que se empieza el, casi, casi al comienzo, el bellísimo summertime, que funciona más casi como un motivo conductor a lo largo de de toda la obra y sin embargo pues es una inversión que claro esto es un tema que viene en último extremo del serialismo de la música serial o sea es algo uh, y sin embargo está perfectamente integrado dentro de una obra en la que de lo que se está hablando es muy conmovedor pues es de la, estas personas absolutamente desposeídas de la violencia cotidiana de la miseria que vamos ni para enterrar a un muerto tienen dinero de la solidaridad y del sentido también solidario de la fiesta que estas personas tienen y y bueno, pues incluso, y esto resulta muy conmovedor también, pues del papel que la religión juega como único consuelo posible para las personas absolutamente desfavorecidas. En último extremo fue Arnold Schoenberg, el inventor precisamente del serialismo, una de las grandes figuras de la, de la música y del arte pues más vanguardista del siglo XX, que era amigo de Gershwin cuando se fue a vivir ya a Beverly Hills y jugaba mucho al tenis y tal, pues él lo ha dicho muy bellamente, con, muy, con una gran lucidez, eh, Arnold Schoenberg hablando de Gershwin. Yo no sé, dice, si la historia de la música considerará a Gershwin como un Johann Strauss o como un Johannes Brahms, como a un Offenbach o como a un Debussy, como a un Lehar o como un Puccini. Pero lo que sí sé es que es un artista y un compositor que ha creado ideas musicales que eran nuevas, y así como creó su propia forma de expresar esas mismas ideas.